Con Lobby. Sí, en febrero. Y Pascual Serrano. Si al final somos todas conocidas. Ah, Nines Maestro también. Viene ahora en junio. Súper ilusionado. Buenas tardes. Gracias por venir. Dar las gracias a Raíz del Pueblo por cedernos el local. Y por eso lo pudimos traer a Olivo. Si no, no podíamos traerlo. Para hacerlo así por la isla. Y nada, un poco vi a Manolo y el tema de la renta básica, yo prácticamente no lo conocía. Y así entró en el programa, gracias a Jesús, leyendo así algunos artículos y viendo algunos vídeos, pues lo que me decía ayer Javi, de que no tiene prácticamente difusión, no es un tema tan necesario, tan... Y nada, la verdad que tenemos otra teoría, porque... Y nada, Jesús, presenta un poquito a ese Manolo, que tú lo conoces y eres que... Ya muchos y muchas de las que están aquí conocen a Manolo. Se llama Manolo Sáez Bayona. Creo que es trabajador social. Pero además consta que ejerce, ¿no? Yo lo conocí y tuve la fortuna de conocerlo hace muchos años. Y es una persona que, para que él no lo va a decir, pero dedica todo su tiempo, y cuando digo todo es todo, a lo largo de todo el año y a lo largo de todas las horas del día, a hacer verdadero trabajo social, porque no es un asalariado, sino que pertenece a un colectivo que se llama Baladre, que es una coordinadora estatal de luchas contra la exclusión social, contra la pobreza. Hacen unos trabajos muy, muy competentes, muy bonitos en varios lugares del estado, y ayer de mares también, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, está continuamente enredando. Esta mañana llegó de Barcelona de una serie de actos contra la Unión Europea, poniendo en cuestión, aprovechando las elecciones europeas, qué es eso de la Unión Europea y de sus propias contradicciones. Hoy llega a Fuerteventura, el domingo se va a Tenerife, el miércoles está en Gran Canaria impartiendo unos cursos de formación con trabajadores y trabajadoras sociales allá, vuelve a Tenerife, porque se presenta, es el aniversario. 10 años. 15 años de... 10 años por la renta básica. Por la renta básica, de un colectivo que se formó en Tenerife hace ya bastante tiempo, y de ahí ya no sé a dónde vuelve, si a Málaga, tal, en fin. Lo llamas y puede estar en Chile o puede estar en Palencia, ¿no? Y bueno, uno de los proyectos importantes que tiene Baladre, o que ha impulsado el Baladre y que se ha ido extendiendo, es el de la renta básica. Y bueno, para eso fundamentalmente está Manolo hoy aquí, lo cual te lo agradezco. También le vuelvo a insistir, ya que fue una mediación mía, a Concha, como representante de Raíz del Pueblo, que nos haya cedido el espacio, y por supuesto ustedes, que bueno, hoy hay una cantidad de actos en todos lados, desde la Gran Almudena Grandes hasta otro que me enteré ayer sobre los oficios y otro sobre el agua, en fin, hay muchas historia. Incluso hubo gente que se trasladó, por si no lo saben, desde la gente que organizamos o empezamos a moverlo de la marcha por la dignidad en Fuerteventura, un grupo importante, no sé si 10 o 12 compañeros y compañeras, que se trasladaron esta mañana a Lanzarote a frenar el desahucio que había en Lanzarote. Nos mandaron la foto de una compañera con un collarín, o sea que hubo tensiones con la fuerza policial. Así que nada, os dejo con Manolo, que nos va a explicar lo que es la renta básica, en qué consiste y por qué es su necesidad. Bueno, buenas tardes, agradeceros mucho al grupo, y más cuando una descubre, ¿no?, vuestra trayectoria, hartas ya de subir a las montañas solas, ¿no? Y hostia, ¿dónde está la gente? ¿No? Además de la naturaleza, ¿no?, nos falta relación con las personas, ¿no? Y estáis haciendo una cosa muy bonita, que es recuperar relaciones, que es la base de la acción política, la política con mayúsculas. Entonces es muy de agradecer, ¿no?, el trabajito de este tipo, y os animo a que sigáis en ello, porque seguro que ya encontraréis brechas, ¿no?, como diría Cibechi, para poner en marcha proyectos, y aquí no sobra nada ni nadie, ¿no? Pues da gusto, ¿no? La segunda cosita, como somos pocas, si no os importa,
pues saber un poco quiénes sois, qué expectativas tenéis, porque esto es como cuando así hay poca gente, una puede permitirse decir a la carta, ¿no? Y así un poco adecuo mi exposición. Eso sí, Jesús ya me enseñó, ya tiene 40 minutos. 40 minutos, a partir de 40 minutos la cabeza se va por ahí. Entonces, a partir de ese momento, charláis vosotras y compartimos, ¿eh? Entonces, si no os importa presentaros, a mí ya me han presentado. Poco más que decir, 31 años en Badalona y disfrutando de la vida, buscando cómo mejorarla y generando apoyo mutuo y relaciones humanas. Política, gran nota. Bueno, yo me llamo Javi, ahora estoy en una gran traja. Si sabéis algo del tema, me gustaría. Sí, la verdad es que no, yo no he escuchado nada de esto de la charla que tú tienes, no he escuchado nada hasta que lo vi en el cartel. Y bueno, vine aquí a oír la charla y, en fin, y por la inquietud que llevo uno arriba, ¿no? Con todas las cosas que están pasando y tal. Y bueno, poco más que decir. O no parar de hablar, pero. Bueno, yo soy César, soy de Euskal Herria y estoy viviendo en Fuerteventura desde hace unos años. Y no sé, por lo que vengo y las expectativas que tengo, es porque estoy concienciado con muchas cosas de acción de cultura obrera y este tema lo desconocía y por tener un poco de conocimiento del tema. Yo me llamo Juanjo y. Se le da muy bien esto de escribir, más lo de enseñar gimnasia y una muy linda persona. Yo me llamo Yasmina, conozco a Manolo desde hace unos cuantos años y sí, tengo que decir que es un trabajador de calle desde la base, que lleva además la mochila siempre, siempre llena y siempre a cuesta. Y sobre todo, recalcar que es una persona que impulsa y transmite muchísima energía. Por eso, yo siempre que tengo la oportunidad me acerco un poquito a él para pillarle y chuparle energía. Porque el pleno respeto. Pero de verdad que es una persona que transmite mucha energía, por eso también está tan flaquito siempre. Pero sobre todo la trayectoria que hizo, lo conozco de la trayectoria que lleva en Tenerife, con la gente de Tenerife, y ha impulsado el proyecto, evidentemente, de la renta básica, desde allí lo conozco yo un poco. Y es un proyecto totalmente necesario y ahora ya está haciendo, vaya, para chillarlo, ¿no? Cierto lo que decía el compañero antes, ¿no? Que ¿por qué será que no se hace evidente? Lo vamos a debatir hoy y a ver si encontramos, ¿no? Porque realmente es una lógica bastante sencilla cuando la conocemos. En donde tenemos que profundizar es por qué no se puede llevar a cabo, dónde están las limitaciones, dónde están las trabas, y al mismo tiempo recupero una frase, que una palabra que decías antes, ¿no? ¿Dónde están las fisuras para poder estar por ahí? Porque si no estamos por las fisuras va a ser complicado. Y bueno, vengo de Trineje. No sé si... Yo me llamo Juan y soy maestro de trabajo de la vida.
aunque vivo entre ti. Y dentro de toda la oferta, como decía Jesús, que había hoy aquí alrededor mío, de las cuales en algunas tenía que participar activamente, pero decidí venir aquí porque me interesa el doctor de la renta básica y lo conozco poco. Me interesa mucho y lo conozco poco. Y además porque ya tenía ganas de ir a un debate para construir de la Nación Sierra Obrera, que tengo algunos contactos con ellos y no había podido ir a ninguna por diferentes circunstancias, y de hoy no pasa que vaya yo a una charla de debatir para construir. Y aquí está. Hola, me llamo Alicia, también soy maestra. Soy de Gran Canaria, pero estoy trabajando aquí en Corralejo y por la relación bastante directa que tengo con Concha, pues mantengo relación con esta localidad. Y ayer de casualidad que vinimos, Juan, el compañero de aquí de la asociación, nos comunicó que iba a haber esta charla, que era muy interesante. También desconozco totalmente de qué va y de lo que la finalidad que tiene, pero me parece que creo que es muy positiva y bueno, para tomar nota y aprender. Llamo Mick y vivo en Canarias hace muchos años ya. Y bueno, estoy abierto a todo tipo de debates y discusiones. Tengo curiosidad que es la renta básica, no sé nada de eso. Y a ver, estoy todo oído. Perdón, estaba haciendo mi nombre es David y no he trabajado en Santiago ni nada. He trabajado en un gigante, trabajo vertical, ¿no? Y nada, y soy uno de los chicos de la ASO, de la Acción Social Obrera, y nada, estoy ahí porque no me voy a dedicar a todo, vaya. Y mi expectativa, pues oye, la expectativa es que nosotros que nos interesa cambiar un poco las cosas, que cómo son, que cómo funciona todo, cómo se pone en el es triste, oye, cómo funciona el mundo, cómo el dinero lo compra todo y de cómo funciona todo. Y la verdad que está interesante tener una renta básica y nada, por lo tanto, vamos ahí. Me llamo Victorio, vengo de Gran Canaria, tengo aquí ya 7 años y nada, he trabajado con un obrero más y nada, vengo aquí sobre todo esto, aprender un currículum, escuchando cómo se aprende, pues hay que aportar ese granito de arena también para aprender, para aportar después de un granito de arena. Mi nombre es Sayo, trabajo en el mundo de la docencia y estoy aquí para alimentarme. Y tengo un amigo que me ha informado de todo este alimento que me parece que para mí es nutriente. Y estoy aquí porque he oído poco de la renta básica, pero creo que coincido en los principios básicos de la renta básica. He tenido algún ideal de la renta básica mío personal y de los grupos con los que me he relacionado. Y bueno, yo creo que todo el aporte lo puedo extender. Claro, ¿no? O además en un montón de centros de ingresos para la docencia ya sabéis que esto es un privilegio, ¿no? Meterse ya a DICU, ¿no? A la CAPA. Mirad, para que no os quedéis, porque últimamente me dicen, dilo siempre antes de empezar, yo hablo desde un término de personas y gente, es un término que utilizo desde el año 83-84, entonces no os quedéis ahí, son términos para ayudar a visualizar a personas que normalmente se ocultan, ya sabéis de qué hablo, de heteropatriarcado y sin más. ¿Vale? Una cosa que tuve que aprender por esto de no manejar idiomas y de preguntarme siempre por qué uno habla de algo y la gente entiende otra cosa. Y dices, ostras, ¿qué pasa? ¿No? En esto de la comunicación es un arte complicado. Entonces, en un momento concreto, fue, da igual el país, fuera de acá, tenía que hablar en inglés, en Austria no hablan nada de castellano. Y me mandaron a mí solita para allá
a un rollo de estos internacionales del tema de las rentas básicas. Y decía, ¿y ahora cómo les explico? Ya está bien, cuando normalmente la gente que te traduce son términos que no controlan. Y entonces se me ocurrió hacer este esquema. Y en esas técnicas que antes había, que lo hacías en un papelito de plástico de estos, y lo proyectaban, ¿no? Y lo entendió también la persona que no tenía ni idea, que dije, ostras, pues si esta no entiende, la gente lo va a entender. Y así fue. Fue una intervención cortísima, pero funcionó a las mil maravillas. Entonces, desde entonces, ya no me lo pienso tres veces. Me vengo aquí y parto de aquí porque es muy sencillo lo que vamos a hablar. Es muy sencillote la propuesta. Pero es más importante saber de lo que no hablamos. Por eso, bueno, pues vamos a situar cosas que le llaman o una cree que son renta básica y no lo son. Entonces, un cortito antecedentes históricos para enmarcar de dónde vienen este tipo de reflexiones y propuestas. El desarrollo en el Estado español actual, los últimos 35 años, el momento, y ahí paramos y, bah, y luego ya seguimos charlando sobre lo que os apetezca. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que este Estado, el Estado español, con sus espacios coloniales y sus locuras no resueltas del 36, quiere decir identidades nacionales, problemas de no reformas agrarias, todo este follón que le llaman Estado español o monarquía, tiene un origen, el llamado trabajo social, en justamente el año 58-62, que es el año en el que el fascismo se plantea, por llamada un poco por reivindicación de la Iglesia Católica del Vaticano, el tener la exclusividad para las gentes excluidas que no iban a aplicarles la ley de vagos y maleantes, cómo abordar el tratamiento y la relación con estos sectores, ¿no? Así en el año 58-62, hoy estoy con el 2 ahí engatillado, hay dos espacios, uno San Vicente de Paula, una organización religiosa católica, y el sindicato, el SEU, de Estudiantes Universitarios de Falange, que impulsan las primeras escuelas de asistentes sociales. Es importante saber esto porque va a condicionar toda la mirada de todas las sociedades actuales que componemos este Estado. ¿Cómo nacen estas escuelas de asistentes sociales? Son escuelas que, yo repasando la publicidad de aquellos años, era: señorita, usted que tiene tiempo libre, que desea ayudar a la gente pobre, tenga un acto de caridad para con esos sectores, venga, infórmese, porque va a ser una actividad que tiene mucho futuro. Orientado a mujeres, en una lógica de sostener la vida desde el asistencialismo y la caridad, y eso ha quedado ahí, pum, en el ADN de todo lo que son las lógicas en este actual país del trabajo social. En el año 86 es la primera facultad como tal de trabajo social, la Complutense, y entre el año 77 y 86 la Iglesia va un poco negociando la transición de, bueno, el reconocimiento científico de estas escuelas y esta manera de entender las relaciones para con la gente excluida por lo económico, pero no solo. Reitero que seguía aquella ley de vagos y maleantes que cuando les interesaba nos metían a la gente en la cárcel y ya estaba, ¿no? Y cuando no, pues bueno, pues desde esa visión asistencialista se atendía a estos sectores. Como sabéis, muy escuetamente, nosotras alrededor del año 68-73, la Comunidad Económica Europea, en un contexto de mundo en mucha crisis, de las muchas periódicas que tiene el capitalismo, hay un momento muy importante que es cuando las empresas, las grandes empresas, fuerzan en la Comunidad Económica Europea a que frene la competencia, la lucha por la hegemonía entre el EFTA, que era un mercado alrededor de Gran Bretaña de
referencial de relaciones económicas y la comunidad económica europea mismamente. Un momento de crisis muy fuerte del capitalismo que no levantó ya cabeza, pero que como no hay alternativas, pues nos someten de entonces aquí. Pero lo interesante ahí es que presionan una de las salidas que a partir de las Azores del 71, cuando se ven Estados Unidos y Francia, son los mercados regionales. Hay otras, hoy no viene al caso, si luego queréis charlamos sobre ello, que son las alternativas, entre comillas, para seguir vivo el capitalismo y, bueno, generar esta situación que hoy estamos sufriendo. Reitero de los mercados regionales como una de las alternativas, otra fue la diversificación en la producción, el inicio de la especulación, sobre todo el dinero como un producto más, y sobre todo también intentar eso que en los 80 se llamó la globalización, una manera de producir ya no desde esquemas imperialistas, sino desde esquemas de, digamos, demandas constatadas, recogiendo globalmente la energía y los recursos donde fuera, ensamblando y en un mundo muy distinto al de los siglos XX, previendo ya lo que iba a suceder. En ese contexto me paro lo de los mercados regionales, pero por lo menos que sepáis el por qué lo meto, porque es estas empresas las que rompen la competencia con Gran Bretaña, entra la Comunidad Económica Europea en el 71, Irlanda y Dinamarca, y fuerzan a Grecia, Portugal y el Estado español a que quiten las fronteras para tener la libre circulación de mercancías, evidentemente capitales, y generar un proyecto de mercado regional que asegurase la continuidad de la bicicleta del capitalismo. En ese momento, y de cara a lo que yo hoy vamos a tratar, es importante comprender el por qué en las ciencias sociales, y sobre todo en el mundo del trabajo social, se empieza a disfrazar el asistencialismo, a mirar a Alemania fundamentalmente, para darle una pintura de ciencia al asistencialismo histórico de donde venimos y aún donde estamos. Entonces, la Comunidad Económica Europea presiona, hubo poquito debate dentro de Falange y sobre todo el Opus Dei lo tenía clarísimo, era la gerencia en el fascismo última y sobre todo las empresas. Ten en cuenta que el capital en el fascismo aquí era capital externo, foráneo, que venía a sacar grandes rendimientos en un estado autárquico donde el salario lo determinaba el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ni había libertades, ni había nada que pelear que no fuera jugarse la vida a la gente. Y bueno, eso es historia y otro día charlamos, si queréis. La cuestión para mí importante es cómo en el mundo del trabajo social progresivamente se va mirando a Alemania y se va mirando a lo que a partir del año 85 se va a llamar Comunidad Europea. Es el año en el que se firma el Acta Única y es el año en el que en el Estado español todas sus señorías exteriorizan en el Congreso de Diputados, menos las que no fueron, la voluntad de que a 1 de enero del 93 se iba a permitir la circulación libre de mercancías, sin aranceles y de capitales, y que previamente con los Estados miembros, 12 en aquel momento, iban ni más ni menos a rubricar un acuerdo tratado para unificar, uniformar y orientar juntas las políticas económicas. Aquel tratado se llamó Maastricht, esto es el año 1992, y por el camino de este proceso había un debate de fondo que es muy importante. El debate de fondo es, el capitalismo fracasa, no puede seguir generando crecimiento en términos de generar empleo, lo empiezan a aceptar y empiezan a aceptar la importancia de adecuar el mercado, la producción, a las verdaderas capacidades de consumo, de compra de los productos. Y así conocemos un tránsito entre 1982 y 1993, enero, ni más ni menos que de 3 millones de desempleadas, personas que se expulsan estructuralmente del mercado laboral y que ya nunca más han vuelto a entrar. No ellas en particular, sino es el conjunto.
es toda la negociación que se le obligó, entre comillas, lo de obligar, al PSOE, con dinero de la Fundación Milibra, hoy en día se sabe mucho de todo esto, de que hiciera este recorrido. Hola, ¿qué tal? Es un recorrido que es muy importante para todo lo que vamos a hablar. Primero, partimos del asistencialismo, lo graciable, en una sociedad católica. De repente entramos en un proceso aparente de modernidad, de ciencia, de abordar las relaciones humanas en una lógica de supuestas libertades y de escenario de mejora de las condiciones de la humanidad, sobre todo con relación a este Estado. La sorpresa que había por el camino era que a partir de este momento lo que era la centralidad de la vida, el empleo, pues pasa a no serlo progresivamente. Hasta aquí, más o menos bien, entre comillas, reitero, todo esto ya sabéis, se hizo con la ayuda de grandes sindicatos y ciertos consensos, incluido el del PC y otros partidos, no viene al caso y no toca pasar factura a la gente, pero sí es bueno situar el consenso político que había. Era un consenso que entendía en el tema de la atención a los sectores excluidos que había que de alguna forma asegurar unas ínfimas condiciones de vida para la gente excluida. Y removino un poquito. Cuando estaba concretándose el Tratado de Maastricht en 1988 y estaban negociando los técnicos, bueno, la gente encargada de una cosa es cuando firma, pero previo a firmar hay reuniones, tensiones, oye tú, esto por aquí no pasas, ¿no? Esto gano yo porque sí, porque me llamo Alemania y tengo más capacidad y te joronas, ¿no? Bueno, en esas negociaciones de qué va a suceder a 1 de enero del 93 con toda la gente que vamos a expulsar en todos los estados miembros de lo que se va a llamar a partir del 93, del 92, Unión Europea, pues bueno, pues cuando estaba ese debate aparece en Francia la renta mínima de inserción, el RMI francés, que es una renta mínima para insertar a la gente que está fuera del mercado laboral, de nuevo en el mercado laboral. Luego nos paramos. Entonces ya tiene un referente a plantear a todos los estados. Le dicen, bueno, todos los estados, el 1 de enero del 93, que tenga algo que simule ser parecido, aparente, a esta renta mínima de inserción francesa. Es un pequeño pacto. Ya sabéis que en la Unión Europea, cuando son cuestiones sociales y de derecho, se habla más bien de nos gustaría. Estaría bien, bueno, sería agradable, pero no hay penalizaciones ni hay obligatoriedad. Claro, el PSOE en el Estado español lo que hace ese año, ni más ni menos, es el año del plan concertado. Matilde, con su equipo, hoy curiosamente alguna gente que está en la Asociación de Directores de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, a una le sorprende, pero bueno, la vida es así, da muchas vueltas, fue la que diseñó no dotar de derechos a estos sectores sociales, sino generar con el plan concertado una redistribución de recursos para los municipios desde el Estado en base a población y ratios de empobrecimiento carencia. Así es como tomaban forma las ayudas de emergencia social, que es el único dispositivo que había hasta los 90 en el Estado español. Como dice, bueno, el enunciado, ayudas, emergencias puntuales, sociales para sectores en situación de carencia extrema pobreza. Lo moderno que sucede aquí es que dan forma para quién va destinadas y se enuncia para familias que estén empadronadas un periodo de tiempo en el territorio, que sean empobrecidas y que lo demuestren de forma agraciable. No hay ningún derecho, si se termina el dinero se terminó, si no me parece adecuado, bueno, lo que me estás contando, prefiero dárselo a otra. Y la cuantía
que se da es una cuantía ínfima. Os va a sonar mucho. Esto que estaba ya en el tejido de atención de los mal llamados, bueno, dejémoslo, servicios sociales, parte de la atención a las consecuencias de las políticas sociales, pues de repente le cambian el nombre y en su momento en Canarias le llamaron AEBA, Ayudas de Emergencia Básica, ¿no? Y ahora se llama PSI, Prestación Canaria de Inserción. Lo que hacen es simular que hay un cambio, aportan un poquito más de dinero y establecen unas condiciones leoninas, porque le meten ni más ni menos la contraprestación o contrapartida. Hasta entonces ibas, si tenías bien, si no tenías, pues vale. A partir de este momento, si te dan una cantidad ínfima y luego te dicen además que vayas de vacaciones, que te relajes, no vayas a que te habitúes a cobrar muchos meses, ¿no? Y lo que alucinantemente le plantean a la gente es que se forme para el empleo. Reitero el porqué hice el previo. Estamos en un mundo desde los años 60 finales donde no hay posibilidad de crecimiento económico en términos de parejo empleabilidad, de acumulación, si hay, ya lo vemos, los mecanismos son muy diversos, pero ya nunca más, el capital lo tenía muy claro, va a posibilitar empleabilidad y menos pleno empleo. En el 88 además lo plasman y lo reconocen en las llamadas rentas mínimas de inserción. Estamos hablando de países centrales, yo no estoy hablando de el continente africano, ni estoy hablando de Asia o de América del Centro y del Sur, si queréis luego charlamos, tristemente estamos hablando de donde estamos, ¿no? Y donde estamos es un país central que tiene este desarrollo, la lógica de atención de los sectores empobrecidos. Lo que sucede, sigue quedando con el plan concertado y algunos dineros en algunas comunidades autónomas, las ayudas de emergencia, siguen siendo graciables y aparece este dispositivo simulado de rentas mínimas. Hay comunidades autónomas, 16, que funciona esto, con nombres muy diversos, incluido un nombre en Murcia o ahora en Andalucía de renta básica. En otro momento también lo tuvo el País Vasco. O en Asturias, salario social básico. Galicia Risga, bueno, cantidad de nombres diferentes. Es cierto que con bastantes luchas sociales cada vez se está acercando más a una verdadera renta mínima de inserción. ¿Qué son las rentas mínimas de inserción? Bueno, es el reconocimiento del capitalismo que no va a haber pleno empleo, que voy a tener siempre gente fuera, desempleada, carente de recursos, lo reconozco y a partir de ahí, como va a ser un problema estructural, aseguro un derecho subjetivo. ¿Para quiénes? Para quienes cumplan las siguientes características: familias empadronadas. En el caso de la única comunidad autónoma del Estado español, que es la vasca, que lo pone en marcha esta renta mínima de inserción, empieza por 3 años. Empobrecidas. La cuantía, por definición, es mínima. La sorpresa nuestra fue que presionaron los grandes sindicatos para que no subiera la cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional. Hay que cuidar el sistema. Entonces, Comisiones, UGT, EDA-STV de aquel momento se preocuparon de poner un tope a esta cuantía. Pero solo se percibe este derecho si previamente firmas la contrapartida o contraprestación. ¿Os acordáis que hablábamos del reconocimiento del capitalismo de la no empleabilidad de todas? Pues sabéis lo que hacen con la gente. Le dicen, fórmate y cambia las actitudes para volver al mercado laboral. Es un juego perverso. Se le culpa a la gente de estar fuera, te lo has hecho mal, algo pasa, bueno, venga, nos enrollamos, te damos un poquito, aquí casi nada, aquí algo más,
aquí continuo, aquí es un derecho, y derecho significa ilimitado mientras estás en la situación, cuidado para que vayáis viendo las diferencias, pero quita a alguien del mercado laboral y métete tú. Es un juego muy perverso. Es el conflicto por abajo, es la responsabilidad individual, pero bueno, luego si queréis charlamos de ello. El porqué en el País Vasco a partir del año 91, desde el 89 que sale la ley, se pone en marcha este derecho más las ayudas de emergencia, en una cuantía que solo las ayudas de emergencia vasca es casi el doble de la cantidad que se destinan aquí a las PSI, solo las ayudas de emergencia. Pues mirad por dónde esto viene de esto ahora que está de moda. ¿Cómo se llama este del PP que está en la cárcel? El Bárcena, ¿no? Lo del, ¿no? Lo del, bueno, pues eso. Pues de, en el 88 también había esto, ¿no? Y el partido que lo gestionaba era el PSOE y el PNV, un momento político muy especial en el País Vasco, aparecen los GAR, fracasan las negociaciones de Argel con ETA, había poca legitimidad, mucho conflicto, y en ese contexto, cuando, bueno, ellas ya tenían previsto sacar unos bonos públicos para recoger dinerito, esos papelitos que los meten al mercado para quien tiene dinero los compra y les dan intereses, ¿no? Y aparece mucho dinero de la heroína. Los años 80 fueron unos años muy duros en nuestros barrios, los barrios periféricos urbanos, porque para desmantelar estos 3 millones de empleos se utilizó la heroína. Entre otras muchas cosas, luego si queréis charlamos, otras estrategias, además de los sindicatos grandotes firmar cosas sorprendentes, pues también hubo elementos por abajo, ¿no?, como la heroína, que generaron mucha, mucha ruptura de la comunidad y del tejido social. Pues este dinero que recogen con los bonos públicos es tanto que tienen un no previsto del máximo de 2.000 millones de pesetas. Hubo pesetas aquí una vez, además de deuda. Y esas pesetas cogen nada más que 1.000 millones, quedaros con el dato, y con 1.000 millones montan estos dos dispositivos. Y os doy otro dato. La mitad del dinero se gasta en atender y evaluar. Quiere decir, en el dispositivo burocrático. Solo 500 millones de pesetas son los que se destinan a la gente. Aún así, se atienden a 64.000 unidades familiares. Es la suma del resto de todas las que se atienden en el Estado español actual. En unas cuantías que no tienen nada que ver. Aquí hubo luchas sociales y se ha llegado al 97% del salario mínimo interprofesional. Se llegó con luchas a un año y el PP y el PSOE, cuando se van, se ponen de acuerdo el último día del Parlamento, cuando estaba en el gobierno del PSOE, la última vez esta, y ponen un impuesto del 7% a este derecho, con lo cual bajan la cuantía, y además exigen de nuevo volver a 3 años. Como ya sabéis, en Guipúzcoa gana Bildu y implanta por su cuenta, con dinero propio de la Diputación, 1 año. Este es el contexto de lo que tenemos actualmente en el Estado español. Ni contar, estoy en Canarias, no os lo voy a contar a vosotras, hay gentes que llevan 1 año teniendo el derecho sin cobrar, y aquí no se mueve nadie, o sea que ya tenéis objetivo, para con otras empezar a poner las pilas, ¿no?, a quien las hay que poner. Y hay sitios donde, bueno, pues llevan hasta 2 años, ¿no?, el País Valenciano 2 años sin tramitar, ¿no?, o sea, un supuesto enunciado de derecho no desarrollado. Bueno, ese es el loco panorama. Ante esto, nosotras somos las gentes de Baladre, en concreto, en mi caso, la Asamblea de Paradas de Gasteiz, año 85, un encierro, unas casualidades. ¿Cómo es la vida? La vida es como lo de casualidades. Un encierro para no ir a la cárcel por una acción directa de retención de un director del INEI. Oye, nos metemos en una iglesia porque terminamos todos en la cárcel aquí. Vamos para la iglesia, los corazones son diferentes en Navidad, la gente se pone, pues, bueno, pues muy solidaria, ¿no? Y entonces nosotros nos subimos, ¿no? Nos pega un subido y va, pues ahora vamos a pedir todo. Y allí nos tiramos, estábamos mejor allí que en nuestras casas. Allí nos llevaban comida, allí salíamos en la prensa, había manifestaciones, todo el mundo hablaba nuestra. Pues imaginaros, ¿no? Gente con baja autoestima, aquello fue un subidón.
tal subidón que conseguimos la gratuidad del transporte público para todas las personas sin recursos, el acceso a instalaciones deportivas y culturales, la prioridad en escuelas, el euskara gratis, que cuesta mucho y son 8 años, tú lo sabes, y bueno, y así un montón de derechos, incluido la renta mínima de inserción, que fue la primera ciudad antes que hubiera el plan, la primera ley vasca, que tuvimos este derecho para la gente de esta ciudad, ¿no? Que era con 2 sistemas, un vale para ir a cualquier tienda y comprar la ropa que necesitas, otro vale para concretar con un restaurante o tienda de alimentos, pues un tope de dinero para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, pues ahí nosotras en ese encierro, hartas de toda esta lógica, y todo hay que decir, después de estudiar un poquito, no solo era intuición, llegamos a la conclusión que era el momento de plantear un ingreso para cada persona a nivel individual, universal para todas, incondicional y la cuantía suficiente. Partíamos, mínimas pistas os doy, de 5 bases teóricas para nosotras sólidas. Una, el movimiento feminista alemán, sobre todo de Berlín, que llegó a nuestras manos producto del 3 de marzo, la ciudad de Gasteiz. Si podéis en eso del Google, pues bueno, pues metéis lo de Revolta Permanente de Louis Jacques, hace un paralelismo su vida con los sucesos de Gasteiz del 3 de marzo, y entenderéis un movimiento libertario, participativo, muy amplio de toda la ciudad, que generó poses, sobre todo el movimiento feminista, y la Asamblea de Paradas venía de ese movimiento, que a su vez tenía conexión con las alemanas del movimiento feminista de Berlín y otras ciudades, que sobre todo trabajaban la diferenciación entre trabajo y empleo, y la importancia de abordar la vida desde el trabajo que no desde el empleo. Parece todo muy sencillo, pero no es tan fácil. Nosotras con eso nos quedamos, premio racionero este del 80, del paro al ocio, textos que iban en esta dirección, el GOR, segundo cheque, un sector de jesuitas, de críticos de Comisiones de Cataluña que también hablaban de la importancia de derechos fuera del mercado laboral. Esa fue una línea. La otra fue Ramón Fernández Durán y su tesis doctoral de los años 70 sobre movilidad y transporte, que dio pie luego a los siguientes libracos sobre el tema, explosión del desorden, bueno, etcétera, etcétera, que ponía los límites al desarrollo del crecimiento ilimitado. Claro, para nosotras comprender aquello era un alucine. Pues entonces vamos en la mala dirección. Generamos empleo de cualquier actividad humana, sea o no necesaria, y además acumulamos la población en un espacio que es inviable, en costes naturales, relacionales, y además apostamos por la automoción. Entonces, claro, todo aquello nos empezó a descuadrar otra línea que era cómo desmantelar, cómo deshacernos del empleo socialmente inútil e innecesario. O sea, innecesario en todo el sentido de la palabra, y mucho más en términos humanistas globales del conjunto de la humanidad. Porque si esos cacharritos están aquí, en algún lugar no va a haber determinadas materias primas. Y eso no es exportable, esa forma de vida. No puede ser generalizada. Pero lo dejo. Esa era otra de nuestras bases teóricas. Cómo deshacernos de ese empleo socialmente inútil y cómo frenar el desarrollo ilimitado de la empleabilidad absurda vinculada a estímulos, que es la lógica del capitalismo actual de las sociedades de consumo. El tercer elemento tiene que ver con todo el tema antimilitarista y lo que se llama en el mundo del trabajo social, de la acción social, tanques y la mantequilla. O sea, cómo frenar el mal uso de los recursos en cosas tan innombrables y evidentes como es la guerra, ¿no? O sea, cómo deshacernos de todo ese lastre, ¿no? Y cómo convertir todos esos recursos, toda esa energía, en otras formas, ¿no?, de satisfacer las necesidades y usar esos recursos.
Eso también nos pegó así, ¡pum!, un buen soplo. El cuarto elemento fue la redefinición de nuestras vidas, de quiénes éramos. ¿Éramos realmente personas paradas? ¿El hecho de la desempleabilidad era realmente lo que nos determinaba? No, no. Éramos muy activas, es cierto que desempleadas en términos de que nadie nos sometía en su empresa al látigo del empleo y sacaba plusvalor con nosotras, pero nuestro gran problema no era ese. Nuestro gran problema era y es la falta de recursos suficientes para asegurar la vida y sobre todo que sean estables, no que sean coyunturales. No, no. Claro, cuando tú dices el problema es de disponer recursos y de tener suficientes, estás definiendo cuál es la solución. ¿Quién tiene los recursos? Porque ahí se nos ha debido quedar todos. ¿Y cómo hacemos para redistribuir esos recursos? Así es como nosotras llegamos a definir la importancia de darle la vuelta a algo que muy bien Cibecci, Raúl, explica en su libro Política y Miseria, que es de dónde narices vienen las políticas de lucha contra la pobreza. ¿Y sabéis de dónde vienen? Aquel año 68 que os expliqué, de crisis con la guerra de Vietnam, que los yanquis sacan más dólares sin tener oro, que las monedas es todo mentira, que el petróleo sube porque aparece un estado terrorista, bueno, una locura de mundo. Claro, ese señor, ni más ni menos que el ministro de la guerra de Estados Unidos, McNamara, lo nombran presidente del Banco Mundial. Y aprendió una lección: a los pueblos ya no los podemos someter con las armas, solo tenemos que ganar la legitimidad, implicarles en las consecuencias de nuestros sistemas. Un sistema que genera estructuralmente exclusión y empobrecimiento, vamos a buscar la forma de que la gente luche contra las consecuencias, contra la pobreza, el empobrecimiento, y no luche contra la riqueza y el enriquecimiento. Cuando nosotros comprendimos esto, dijimos, tate, se terminó el juego, ya vale de atender a gente empobrecida, que también lo haremos, pero haremos desde otro lugar. Lo que vamos a exigir, ¿dónde está lo nuestro? ¿Dónde está lo de todas? ¿Y quién se lo está llevando y por qué? Y además calentito. Y así es como empezamos a diseñar estrategias de lucha contra el enriquecimiento de la riqueza y dentro de esa estrategia distintas propuestas. La primera que se nos ocurrió, y digo se nos ocurrió porque no habíamos leído nada, fue una palabrota que le llamamos ingreso social universal, que era esto que hoy se llama en plural rentas básicas. Nosotras entramos ahí por intuición, por búsquedas, y en el 88 en Alemania, en una invitación que nos hicieron, descubrimos que ya librepensadores en el 19 y liberales también, y en el 20 algunos socialdemócratas ya hablaban de la disponibilidad de recursos para todas, y más adelante, en los años 60, el movimiento feminista en Alemania, los 70 ya la Universidad de Lovaina rescata todo ese tipo de textos, los ordena y da formas también el mundo de la academia a esta propuesta, y nosotros quedamos sorprendidas de que aquella intuición ya tenía nombre, que se llaman rentas básicas. ¿Qué es esto? En el año 97, ya sé que he pegado un brinco, pero si no, no hago lo de los 40 minutos, y eso es fundamental. En el año 97, por primera vez en el Estado español, en Barcelona, perdón, en el 98, pero en el 97 sucede otra cosa que quiero comentar. En el 97 nos encontramos con José Iglesias, Miren Etxezarreta, José Manuel Busqueta, Óscar García Jurado, Pep, bueno, una serie de gente de la economía crítica, que alguna, en el caso de José, es la primera persona que establece un texto desde ella, interpretativo de la propuesta de renta básica. La mayoría de textos anteriores que conocemos en el 90 son traducciones. Esa elaboración propia nos genera curiosidad, nos vemos en el encuentro de economía crítica, nos enamoramos, se incorporamos, nosotras nos incorporamos, no sé quién a quién. El caso es que el Seminario de Economía Crítica
de repente nos da una dimensión bestia. Somos gente seria, somos gente que hablamos en cantidad de universidades, nos llaman de cantidad de países, aunque no tengamos recursos, pero somos muy reconocidos. De repente, es el mundo absurdo este, ¿no? De que cuando tienes estas compañías dices lo mismo, pero ya lo dice también otra gente. Y dispara tanto el tema que en el año 98 en Barcelona conseguimos que sectores distintos que hablaban del tema, no mucha gente, nos reunimos. Nos reunimos en ese típico puente del 6-8 de todos los diciembres, y ahí cuando estamos reunidos, digo, cuando se habla de renta básica cuando cumple estas características, y esta es una propuesta para vivir dignamente todas las personas. Cuando habíamos decidido esto, en un grupo prisa de comunicación aparece una persona medio diciendo que ella la había parido y casi que, bueno, se ofrecía a todos los partidos a ser la técnica que le va a poner las pilas para que esto va a ser el futuro. No te has alucinado. Bueno, esto es la vida, es la política. Una de repente más hábil en este jugueteo de ningunear y de... Ya está, dejémosla. Pero a los meses vemos que ya hay una lectura de que esto es la gran propuesta que puede cerrar el capitalismo. ¿Por qué? El capitalismo es muy bueno generando dolor, angustia, guerras, quiere decir expropiando recursos, acumulando. Genera mucha riqueza. A costa de lo que sea, pero genera mucha riqueza. Y muy rápido. Pero claro, tiene un problemón. Implementa cada vez más la desigualdad. Entonces decía esta gente, oh, ya está. Con esta propuesta mejoramos la redistribución y aseguramos un capitalismo más humano, más keynesiano, para entendernos. Claro, nos quedamos un poco sorprendidas. Ya a los meses ya había lecturas, no, solo para españolas, no, solo para familias. Nos quedamos perplejas, hostias, esto no era lo que habíamos pensado. Porque nosotras sí que hacíamos un análisis de que el capitalismo fracasó como estructura, como sociedad, y que no hay salida para los problemas que estructuralmente van dentro del paquete. Si hay capitalismo, hay guerra, hay acumulación de poca gente, de los recursos de todas, hay destrucción ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podíamos ni podemos aceptar que esto continúe. Entonces, nuestra intención de esta propuesta, la renta básica de las iguales, era que como una propuesta más nos ayude a todas a definir cómo queremos vivir, pero fuera del capitalismo, fuera de esta locura, fuera de la competencia, buscando la cooperación, la relación con el medio, etcétera, etcétera. No me extiendo. Lo interesante es que nosotras, viendo el panorama, decimos, estamos hablando de herramientas. Herramientas son medios. Y los medios no son uno. Ni este es tan importante, ni es el único, ni el más. Es una herramienta que, con otras, tiene que ayudar a salir de toda esta locura del capitalismo. Y aclaramos nuestra lectura recogiendo críticas que nos habían hecho en la década de los 90 y finales de los 80. Estamos hablando de la renta básica de las personas iguales, como un derecho de toda persona desde que nace hasta que muere, a nivel individual, a disponer de unos recursos, universal, todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, incondicional, sin ningún tipo de condición, en una cuantía suficiente, y aquí aclaramos, porque también vimos que esto es suficiente cuando es para otras, la gente entiende lo que le da la gana, ¿no? Entonces mucha gente entendía que el salario mínimo ya servía, ¿no? O algo por debajo. Claro, no es insuficiente, lo que hacemos es ir a una fórmula matemática. Tanto tenemos, tantas personas somos, en un país, en un territorio, en una nación, renta per cápita. Pues la mitad de la renta per cápita es el umbral de la pobreza. Esa es la cuantía. No hay nada que negociar. Tanto tenemos, tantas somos, la mitad de ello, eso es la cuantía. Y además, recogiendo la importancia de la cómo crear condiciones para el cambio y la transformación profunda de la vida de la sociedad, abrimos lo que se llama el Fondo de Renta Básica de las Iguales.
Es decir, no todo lo que te corresponde, serían alrededor de 900 euros mes, va para ti individualmente. El 80% lo percibes tú, ¿eh? 715 euros en relación a esa cantidad, y el 20%, 185 euros, va al fondo de renta básica de las iguales. Y en procesos tan guapos como el de esta casa, pues os reunís una vez al año, ¿eh? Y vais definiendo necesidades inmediatamente política de gasto. ¿Qué significa? Que la gente en pueblos y barrios, según tamaño humano de relación, pues se va pasando por aquí las veces que sean necesarias antes que termine el año y va concretando cuáles son las necesidades de este pueblo. Y inmediatamente dice cuánto dinero destina a cada una de esas necesidades, pero decide la gente. Además, como queremos salir del capitalismo, ayudar a salir de sociedades monetarizadas, lo que hacemos es plantear una tendencia de este 80% individual que baje a cero y que este 20% suba a 100. Porque estamos hablando de procesos de búsqueda social colectiva para salir por la urgencia y la necesidad de esta locura de formas de vida, ¿eh? De esta acumulación de dolor y malestar. Además, aclaramos que esta propuesta es para la lucha social, entendida gentes de abajo, como somos nosotras, con vosotras y otras muchas, para desde abajo generar, ahora está de moda lo del empoderamiento de las narices, generar poder popular, generar el poder que contraste con lo establecido e imponga, porque esto no lo van a dar, e imponga esta exigencia, como otras muchas. Creo que más o menos debo de ir por los 40, como tengo la habilidad ya a estas alturas de decir lo que falta en las preguntas, pues paramos aquí, si os parece, ¿eh? Y ahora pues de dos en dos, de tres en tres, yo voy tomando nota. Yo también te digo una parte, la de mal rollo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿quieres que repita algo de eso? No, quiero todo empezar a pillarme ahí para vivir y yo te quiero preguntar un poco así, pero por arriba, y de coño, esto está bueno, ¿no? Entonces voy a entrar, pero por lo que he escuchado, muy bien, ¿no? A mí me gustaría que me aclararas porque sí. Por lo poco que yo entiendo, ¿no? Porque sí, en realidad claro. Yo sé que eso es una situación que mejora las circunstancias personales, laborales y de vida de un grupo, ¿no? De personas. ¿Y en qué medida eso va a influir en superar toda esa parte que tú dijiste al principio? ¿Te refieres a cambiar la sociedad? Claro, a ese capitalismo, a ese comercio, a ese tipo de relaciones comerciales que se establecen, yo no sé. Al punto que luego se me va el wifi y me olvido de varias preguntas. Sí. Quiero decir que todo este tinglado fue en realidad pactado o acuerdos entre tanto la derecha, izquierda, lo que sea. ¿No? Había ya como un pacto ya. ¿Te refieres al desarrollo de sus propuestas? Sí, a todo este movimiento. ¿Quieres que lo aclare más o simplemente era una afirmación? No vino ni tanto de un partido, de una ideología, era simplemente un sistema. Y tanto de izquierda o la derecha o lo que sea, lo siguieron igual. Que como que juega con la sociedad, ¿no? A mí me interesa pues, poner en duda la sociedad, estamos o abrimos un poco, ¿no? De jugar, donde estamos como títeres, ¿no? Ahora queremos que se peleen, que luchen por esto, que luchen por otro, o los empobrecemos totalmente porque queremos tenernos agarrados, no disfrutar mucho, no, que haya un buen bienestar, no, sino que se queden dependiendo de, porque a ellos les interesa en esos momentos, les interesa. No, y si el bienestar me imagino que será en base al modelo, ¿no? De
consumir, ¿no? También, ¿no? Tener una comidita caliente todos los días, tu camita, tu casita. No, riquezas no. Esto, lo que también se oye, ¿no? Que criticándolo, es que crea conformismo, ¿no? Que la gente ya no lucha con esta renta básica, no busca trabajo, no busca empleo, porque te va a dar Estado, ¿no? Puntualiza un poquito así, que eso es clave también, porque eso es una de las críticas, pero a pie. Y también un poquito esto de lo que es la renta básica de las iguales, diferente de la anterior, ¿no? Renta básica... ¿Cómo era renta básica ese? Universal. Renta básica. Renta básicas, ¿no? Sí. Vale. Las diferencias, ¿no? Sí. Bueno, ya van cuatro, ¿eh? Bien. ¿Vale? Mira, dos cosas, hermano. Una sí. Que no comentaste, lo que hiciste es que, de alguna manera, la renta básica que proponen anula cualquier prestación social ya constituida, ¿no? Que sí. Aclararás eso. Y la otra es que al final es de referencia que ahora hay una iniciativa legislativa popular, ¿no? ¿En qué medida la gente de Balader, la gente que impulsa la renta básica está involucrada en este proceso? Y ver cómo es el proceso, en qué momento estamos y si hay algún atisbo de esperanza de que esto se pueda debatir, aunque sea en el Parlamento, ¿no? Vale, pues vamos allá. Bueno. ¿Cómo influye en el cambio estructural? Pues fíjate si influye que el capitalismo en este estadio, en este momento, es tan loco, ¿no? Es tan loco que es tan loco el momento, ¿no? El capitalismo es que siempre fue loco, en el sentido de cordura, ¿no? Nunca ha tenido. Que está barajando el generar riqueza desde 1700, 1800, como mucho 2000 millones de personas. El resto es un excedente que estorba. El capitalismo actual es tan terrorista que ya no oculta para nada en su desnudez sus intenciones. Y te habla, por ejemplo, la Unión Europea, te está hablando, que es una de las herramientas vitales, ¿no? En nuestro caso, del capitalismo, la concreción de la vida. Te hablan de congelación de salarios, de implementar años de cotización. O sea, te habla a lo mejor hasta de la posibilidad de que desaparezcan las pensiones, ¿no? Y te habla, por supuesto, de desmantelar todos los servicios públicos y que la vida en su conjunto esté a disposición de poder especular con ella, con la vida. O sea, hasta el punto de que hoy hay organizaciones como la Organización Mundial del Comercio que cuando una gran empresa, o sea, tiene una disputa con un Estado porque entiende que no quiere poner en una etiqueta que sus productos tienen transgénicos y el Estado le dice, pues no te dejo, o te lo penalizo, o te hago que lo pongas, van a estos tribunales con gentes, entre comillas, bueno, pues elegidas al tuntún, juristas que dan la razón a las empresas una tras otra porque eso va contra la libre circulación en el mercado de sus capitales hasta el punto de que a veces invierten ya en un Estado dinero, prevén unos beneficios, viene otro gobierno que sea, presiona a la gente y dice, no, mira, que no queremos esa obra, ¿no? Lo que fuere, y dice, yo voy a tener pérdidas, yo vine aquí para tener unos beneficios. Y si el Estado de turno dice que no, van a un tribunal de estos y tienen que poner. Entonces, esto es la locura. La locura es todo para mí. Claro, un planteamiento en el que le exijamos y digamos, no, todo para ti, no. Se terminó esto. Hay parte que lo vamos a apropiar. Pero además, por eso nosotras insistimos mucho, hay otras muchas propuestas en la educación, ya que estáis muchas, ¿no? Estáis forzadas a unos currículos, ¿no? Que vienen determinados desde las empresas, con una lógica hoy bolonia, estúpida para el conocimiento humano,
donde la gente no conoce la vida, pero conoce lo que requiere la empleabilidad del mercado en cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, pues tenemos que desarrollar, claro que sí, alternativas educativas de relación para que los conocimientos y las habilidades no pasen por esas escuelas. Tenemos que abordar la relación, el apoyo mutuo cotidiano para que no pase por el mercado. Tenemos que abordar, en términos de cuidados, de atención, de afectos, la manera de estar en la vida. Para poder. Con esos recursos comunes. Sí, aquí dice. Sí, sí, exactamente. Vale. No, yo no sé el cálculo que tienen, ¿no? Pero no sé yo si pueden competir con un... No, no, no compiten. Por eso no compiten, complementan. Estamos hablando de procesos. Esta es una tendencia para llegar a desaparecer estas propuestas, sí, sí, entiendo, sí. Para estar en otro lugar. Sí. Ahora, en el proceso, si de entrada le vamos arañando, nosotros cuando hacemos estudios, y algunos por ahí, de implementación lo hacemos a 20 años, ¿no? ¿Y quiénes entran primero en la Revis? Pues la gente que no tiene nada. ¿Quiénes entran los 5 años siguientes? Las que tienen poquito. Las otras, las que tienen más. Las últimas, ya sabemos quiénes son, ¿no? Las que tienen todo. Luego hay otras vías impositivas, progresivas, de quien más tiene va a pagar, se va a recoger colectivamente a quienes tienen mucho, pues lo más posible, ¿no? Son tensiones, son luchas, evidentemente este tipo de propuesta hoy va en la dirección contraria que necesita el capitalismo para que la bicicleta del capitalismo no pare. El capitalismo requiere de permanente... Pero estás viendo a lo mejor un enlace entre las personas que reciben de esa renta básica y que aportan comúnmente para todos esos recursos que luego se van a utilizar, tal vez, a lo mejor, no solamente eso es lo que le va a empujar a seguir. Vale, pero entonces esa es otra pregunta. Ya, por eso. Vale, no, yo lo que estaba explicando es que esta propuesta... ¿Hay alguna parecida por ahí? Pero bueno, esta propuesta va en la dirección contraria del capitalismo actual. No, eso sí lo entiendo. Pero y, ¿cómo puede hacer que...? Claro, en la medida que va a la contra, estamos hablando de... Si nos han privatizado todo, si la gente ya no decidimos nada, si el mercado se apropia de todo y de repente, progresivamente, ya a nivel individual no vas a ir desnuda al mercado laboral, oye, una ETT, no sé qué, no, fírmame aquí, ya te diré qué haces. Mañana te vas, no te vas. No, evidentemente aquí ya las relaciones que haya, las que haya, laborales, y quien quiera ir va a tener una caja de resistencia y va a decir, en esas condiciones no puedo. Pero vosotras tres que estáis en la enseñanza o cuatro podéis contar esa cooperativa de formación, porque tenéis la Revis. O podéis empezar en el campo a producir, porque lleváis tiempo pensando que vuestro tiempo pues requiere también del, bueno, pues aprender a la relación con la tierra, o de cuidar a gente que tiene necesidades de atención, o de articular un cuidado de la comunidad. Es decir, se abren unas perspectivas que no solo tienen que ver con los recursos, vale, bien, que se redistribuyen, tiene que ver, de repente, con la posibilidad de poner en marcha cantidad de proyectos que hoy, por estar sujetas al mercado y a sus relaciones de dependencia, por vía empleabilidad, la gente no podemos. O sea, en absoluto. Entonces, las perspectivas que se abren desde la cooperación con otras muchas propuestas son múltiples y diversas. En sí mismo, solo con esta propuesta se sale del capitalismo. No, no es honesto decir eso. Genera una situación insoportable para él, es cierto. Entonces, esa es la tensión que requiere de mucha inteligencia y mucha gente que pongamos, en la medida que nos liberamos del mercado, pues nuestro trabajo, que no nuestro empleo, nuestras habilidades, nuestros afectos, nuestras voluntades, nuestra energía, en todo ese tipo de experiencias de vida que ayuden a que la vida tenga otra forma. Nosotras somos de las que decimos que el cambio social se tiene que articular hoy, no mañana. Y para hacerlo hoy necesitamos mínimas posibilidades, oxígeno para poderlo hacer, ¿no? Esto puede ayudarnos. Sí, claro. A ver, es que lo que se llama derecha e izquierda, yo qué sé, ¿no? Yo no soy el del estanco, ¿no? Que da los sellos, pero
Pero evidentemente, si le llamas izquierda al PSOE, pues fíjate, ¿no? Qué locura, ¿no? Pero es que el Tratado de Maastricht, hasta Maastricht, cantidad de sectores de mucha más izquierda, supuestamente, también lo apoyaron, ¿eh? Cuidado. El acta única la apoyó mucha gente, que hablaba, bueno, ya que has hecho la pregunta, la Comisión UGT es el sustento, es la columna vertebral de legitimación con la Confederación Europea de Sindicatos, de todo el panorama de la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de Maastricht? ¿Qué hay aquí? Un proyecto de un banco y una moneda en su momento para ganar hegemonía a Estados Unidos y Japón, en una lógica de crecimiento del capitalismo. Y apostaban y apoyaron todo esto. Como se callaron en la ley del suelo en el 97, cuando el Aznar, el de los bigotes de Madrid, la cambió, ¿no? O sea, no dijeron nada, ¿no? No dijeron absolutamente nada. Todo el mundo puso en su pueblo, cambió. Bueno, aquí sabéis de esto un montón, ¿no? Cambiaban, lugares, no sé qué, tal. Y veis. Sí, es que los parámetros hoy en día. Pero sí hay que hablar de contenidos. Y eso sí que eso tenemos que exigir a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, es. Las responsabilidades de todos ellos, claro que sí, totalmente de acuerdo. Juegan con nosotros. Sí, claro, es una constante. Juegan hasta el punto que simulan cosas. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Llegar a llamar a esto renta básica, ¿no? Fijaros, hoy que sabéis lo que es, aunque sea la generalista, ¿no? ¿Eh? Hay sitios como Murcia que a esto le llaman renta básica. O sea, la simulación en el capitalismo es muy importante permanentemente. No es lo mismo el feminismo, políticas de verdadera igualdad entre mujeres y hombres, que las llamadas políticas de igualdad, de discriminaciones positivas. Hay abismos, ¿no? ¿Claro? O desarrollo local. ¿Qué es eso de desarrollo local, no? O sea, ¿están hablando de la comunidad? ¿Están hablando de mejorar las vidas de todos? No, están hablando de crecimiento económico. Bueno, vivimos en un mundo donde las palabras se secuestran, se cambian los contenidos, se simulan, pero también hay que tener claro que sus legitimidades son muy endebles, ¿eh? Las capacidades que tienen, ¿cómo decirlo? La profundidad del engaño no es tan grande, pues si no, las plazas no se hubieran llenado el 15 de mayo. O sea, cuando determinado resorte falla, ¡clac! ¿Eh? Aún con todo lo que tenemos delante, ¿no? De tantos años de individualismo, de angustia, de soledad, de no cooperación, de no relación con las otras, aún con todo, hay momentos que no sería explicable si tuviera tanta legitimidad el sistema que la gente saltara con tanta rapidez a él, lo les votaba al día siguiente, o tres días antes, o yo qué sé, ¿no? O sea, porque hay diferenciaciones entre. La marca electoral no significa asunción de valores. A lo mejor los valores van por otro lugar, no quiere decir que sean los nuestros. A lo mejor no son los suyos, porque nunca se paró a construir los suyos. Por eso nosotras sí que trabajamos mucho toda la importancia de visualizar el terror, la locura, la inviabilidad de estas sociedades para que todas reflexionemos, no para adoctrinar a nadie, sino es para que repensemos qué es la vida. Y en ese repensar, tomar, bueno, posiciones de cómo creemos que debería ser. Y buscar con quiénes, claro. ¿No? Es lo que se me ocurre compartir contigo, ¿no? Pero sí, estos ratos simulan, ¿no? Hoy en día están hablando en el Parlamento Andaluz de rentas básicas y están hablando de llegar a algo intermedio también. Y son otros partidos. Te voy a hacer una pregunta, porque me interesa por sacarte ahí ahora a reducir, ¿no? ¿En esa renta de iguales tienen en cuenta alguna atención especial a la mujer? No. No, aquí evidentemente estamos hablando de lucha contra el capitalismo y el heteropatriarcado. Hay que desarrollar muchísimas más propuestas sobre el trabajo, los cuidados, sobre evidentemente la violencia, pero no van implícitos. Es decir, en sí aquí hay una propuesta redistributiva de recursos. Pero, lo digo si quieres. Como decía, que empezaban por los más necesitados.
que hoy en día cantidad de mujeres, tristemente, hay un texto que recién lo traigo hoy, nuevo, de esta semana, se llama Renta Básica, las Iguales y Feminismos. Mejor puede ayudarte, si quieres. Gracias. Ah, está ahí, por ahí en la mesa. Y, pero luego charlamos más, evidentemente, claro. ¿Cuántas personas, o sea, mujeres fundamentalmente, claro, están dependiendo de la economía? Porque el capitalismo fue inteligente, entonces se adió desde el otro sistema, el heteropatriarcal, son conjuntos los dos y generan dependencias, dominaciones y se retroalimentan. Claro. Esto ayuda, pero no resuelve. Sería una mentira. La resolución del heteropatriarcal va más allá de la disponibilidad de recursos económicos, ¿no? Y de toma de decisiones. Es algo que se ha generado, o sea, desde una mayor complejidad de valores y de maneras de estar y de querernos y de entender el afecto y de abordar el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Lo tengo aquí apuntado como algo también de lo que planteabas, Alicia. Mira, hay algo curiosísimo en nuestro territorio. Un presidente anterior a este que se llamaba, ¿cómo era? Este hombre que murió de Martín. Martín, ¿no? Martín. Que se permitió el lujo. Habíamos venido a una formación, una tontería de nada. Nos sacaron varios periódicos, a la renta básica, las iguales, no sé qué. El colega se permite el lujo a el debate de la comunidad, creo que era algo así, ¿no? Que tenéis una vez al año, ¿no? Y saca, sí, de la nacionalidad, ¿no? Vale. Y saca una vez al año el tipo y dice, el año que viene, era sobre diciembre, claro, el año que viene voy a poner en marcha el debate sobre un derecho pionero en Canarias y tal, la renta básica. Lo dice el colega y nadie nunca le fue a decir, oye tú, a estos del partido este, ¿no? Coalición Canaria, ¿no? Oye tú, ¿qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con los míos? ¿No? Es algo sorprendente, ¿no? Muy a menudo enunciamos situaciones, pero luego no las acompañamos del cuerpo o de los cuerpos o del proceso lógico para abordar estos temas, ¿no? Reitero que estáis en un país donde en el mundo profesional, en los movimientos sociales, hasta sindicales, en estos temas, ya sé que no es uniforme en todas las islas, ¿no? Pero por lo menos en Gran Canaria y Tenerife os puedo asegurar que son muchas las gentes que están abordando la lucha desde Canarias por la renta básica de las iguales, Rediscan, la gente de Asamblea Canaria por el Banco de la Riqueza, la coordinadora de esos movimientos que hay, los colegios, es decir, que hay un tejido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar atentas, ¿no? Y ver un poco cómo hacemos los envites, ¿no? Al final hay que poner los cuerpos, ¿no? Puede crear conformismo, no lucha. Bueno, nosotras recogemos una parte que introduce todo esto de la subjetividad, ¿no? Claro, también a la izquierda les decimos, ya está bien de que solo esperéis mantener a la gente en situaciones de angustia, guerras, carencias, esperando que de ahí salgan los sujetos revolucionarios o de cambio. Además de criticar esta concepción histórica de los sectores humanistas y de la izquierda, que tiene una perversión dentro bestial, pues es decir, oye tú, las que no tenéis nada, como nos decían, como ya nada más que tenéis la vida, jugárosla, ¿eh? Os vamos a nombrar esos generales de la revolución, ¿eh? Sois lo mejor del mundo, ¿eh? Sois el sujeto revolucionario, jugároslo. Claro, nosotras también aprendimos, digamos, oye tú, que quien cobra y come y estás en caliente eres tú. Tienes mejores condiciones para luchar que yo, que estoy medio neurótica a ver cómo hostias como mañana. En un contexto de sociedad urbana, perspectiva metrópoli, donde además se han roto las relaciones humanas, la cooperación, el apoyo mutuo, lo hay que recomponer, hay que articular, lo tenemos que articular entre todas. Y yo he quedado sola, con una salud mental complicadita, y claro, no puede seguir esa lógica. Aún así, nosotras sí que recogimos el fondo de renta básica a las iguales para propiciar estos espacios, ¿no?
espacios en que la gente se tenga que ver, que discutan, que lleguen a acuerdos, que haya un aprendizaje en la relación desde la diversidad de puntos de partida, matices, que retome el interés colectivo. Pero no solo con esto es suficiente, volvemos a la misma. Hemos de desarrollar prácticas cotidianas que hagan sugerente la cooperación, los cuidados, los afectos, y que la gente le mostremos desde nuestras formas de vida que es mil veces más interesante cooperar que competir, que en la cooperación hay perspectiva de salida de todas, en la competencia solo quien gana. Entonces, claro, ese es un trabajito, porque estamos en el 2014, no estamos en aquel movimiento vecinal que hubo una vez, no, estamos aquí, con muchos cacharros móviles, con historias, ¿no?, de comunicación y relación. Ya le comentaba a Jesús que hay una peliculita que se llama Her, que es curiosa, curiosa de hasta dónde llegan todo esto de las nuevas tecnologías de la comunicación, la parte subliminal, el tema del amor, los afectos, Claro, hay que repensar todo esto. Hay que ir a modelos que simplifiquen la vida. En la complejidad nos van a machacar. En la complejidad tenemos más difícil la autogestión de la vida. Pero bueno, esto todo lo tendremos que deconstruir por un lado y por otro ir, bueno, desarrollando iniciativas que vayamos viendo que la cooperación es como vosotros, ¿no? Supongo que un día ya hartas de subir solas a la montaña y dices, oye, vamos a vernos con más, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Que ya me interesa esto del precio del pan, ¿no? Que sube demasiado, ¿no? Yo qué sé. Las diferencias están en... Lo primero es que para alguna gente esto es un fin. Esta propuesta de la renta básica es un fin. Ya está, ya hemos llegado a la gran propuesta, ¿eh? Introduce unas sociedades más justas. Luego además ya están las lecturas subjetivas de qué es individual o de cómo llegan a entender algunas que deben ser para familias o la universalidad solo para gente que tiene DNI del Reino Este o el tema de la incondicionalidad o la cuantía. Entonces ahí hemos visto, hoy en día se puede hablar de más de 14 lecturas distintas sobre rentas básicas. Claro, hasta hay gentes que plantean esto sin contraprestación y ya dirán la renta básica. Sí, sería un estado inicial, ¿no? Pero nosotras, la diferencia, uno, esta es una herramienta más, lo central es salir del capitalismo, salir del heteropatriarcado, salir con otras y salir con otras muchas propuestas, desde una dinámica de articular la vida hoy de otra forma. Entonces, desde ahí sí que vamos matizando elementos que incorporan la comunidad, la relación humana, que redistribuyen lo individual y lo colectivo, que orientan tendencias y que establecen una cuantía que haga popa al capitalismo. Lo pedimos cualquier cosa. Y hay Jesús que se sabe la lección bien y ha planteado, oye, ¿qué pasa con las perras? ¿Dónde vienen? ¿No? O sea, ¿queda todo lo que estaba? ¿No queda todo lo que estaba? Evidentemente, no tiene ningún sentido que os quiten, que le quiten a nadie de la nómina para una pensión, si quiere tenerla ya ella, ¿no? Pero ya será porque tiene una hucha ya particular, no tiene por qué ser el Estado ni nadie. Es decir, no tienen sentido políticas de discriminación positiva más de aquellas que decidamos colectivamente en cada territorio y cada lugar. Estamos hablando de otra cosa. Pero sobre todo no tiene ningún sentido el seguir subvencionando a las empresas. Porque la mayoría de ayudas no son, como se cree mucha gente, para políticas de discriminación positiva o de igualdad o de exclusión. Es mentira. Las mayores ayudas son de exención fiscal y de aportación para la generación de riqueza y capital de quienes tienen mucho. Las grandes empresas se llevan unas pedazos de ayudas. La persona que más cobra de las políticas agrarias comunitarias en el Estado español, ¿sabéis quién es? La duquesa de Alba. Claro, cuando nosotros hicimos el estudio de viabilidad para Andalucía, dijimos, oye, está claro dónde tiene que salir. El dinero, ¿dónde va a tener que salir? Pues esta tía tiene que pagar lo que no paga, todo esto hay que recogerlo, ¿no? Pero sí es interesante, o sea, porque ya no estamos hablando
ni de prestaciones de desempleo, ni que si tú ya tienes unos recursos desde que naces hasta que mueres, ¿eh? Que sean suficientes o no para ti, que te lleven, bueno, quiero ir a Masí, quiero montar una iniciativa empresarial, cooperativa, del tipo que sea, vale, muy bien, tú te la juegas, tú te lo montas, tú verás, ¿no? Pero claro, ahí también la sociedad tenemos que decir mucho sobre también el tema de los recursos, no he querido entrar mucho en ello, pero claro, hay que entrar en muchos más elementos. Si queremos simplificar la vida, que es la única manera de salir de esta locura del mundo actual, para hacer viable la vida para 7.000 millones de personas, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, claro, tarea tenemos mucha. Ahora tenemos que irla haciendo en una lógica de procesos ya, que sean sugerentes y que, bueno, nos rearmemos, ¿no? A nivel ideológico del sentido de la vida. En el fondo, al fin y al cabo, es el sentido de la vida que uno tiene que buscar los 80, ¿no? Que nos tocan. Bueno, pues 80 años que no son nada. Pues bueno, a ver si vamos generando condiciones para que otras que vengan, pues bueno, tengan alguna tarea hecha, ¿no? También, ¿no? Lo de la ILP. La ILP está bien, muy bien. Mira, después no había ni hablado de la ILP. La ILP tiene que ver con una sorpresa que nos llevamos en el año 2011, finales 2012. En Extremadura, año 2012, no gana ninguno de estos de los grandes partidos habituales. No le llames ni derecha ni izquierda. Dos marcas. Hay dos marcas, una tiene gaviotas, otra tiene rosas, o algo que se le parece. Dos marcas. Dos grandes marcas. No gana ninguna de las dos y hay otra marca que queda ahí en el medio con, que determina. Y hay seis personas, no siete, que se reunían en la trastienda de una tienda de estas de herboristería, cada semana analizando la vida, tal, y piensan, ostras, ¿y si ahora que nadie tiene mayoría, con lo que había sucedido en 15M y tal, un poco al calor de todo eso, gente de las seis estas, una es de comunidades de base, dos, otra venía de la onda del 15M, bueno, movimientos feministas, y ponemos en marcha una iniciativa legislativa popular en Extremadura que nunca se puso una. Y forzamos a ver cómo se retratan estos de Izquierda Unida. Y así fue. Hablan con la gente del 15M, hablan con las de la PA, hablan con CNT, hablan con CGT, hablan con comunidades de base, CNBA, nos llaman a Iglesias y a mí y a otras. Y vamos para allí el 3 de marzo del 2012 y se toma la decisión de sacar esta ILP. Nos pidieron un texto previo. ILP. Iniciativa Legislativa Popular. Regional. Regional, de Extremadura. La primera, además. Es el territorio, en términos de esto que llaman comunidades autónomas, donde más firmas piden, por eso nunca ninguna ha salido para adelante. Piden una barbaridad, pues es un territorio de 1 millón de habitantes, 1 millón muy poco, y piden 45.000, 6 veces más que Cataluña, 8 veces más que Andalucía, bueno, una locura, una locura. Nunca ha salido ninguna adelante. Entonces, ellas empiezan y nos piden asesoramiento y sobre todo apoyo. Bueno, pues puede estar bien. El texto habla de las redes, el de Extremadura, y dice, buscando alianzas, claro, no somos tontas, no solo deseos, sino es también proceso, pues cómo poder implementarla. Entonces habla de una primera fase, ¿no? La primera fase es, para quienes no tienen nada, una cuantía de la parte, digamos, individual sola. Sorpresa, en Balades se habla, se sacan, se editan muchos materiales, damos, yo qué sé, cerca de 100 charlas, 4 manifestaciones, se toma varias veces el gobierno regional, aparecen unas condiciones de repente para que el PP, el PSOE este y Izquierda Unida se tienen que pronunciar, se pronuncia todo el mundo en Extremadura y de repente aquello está patas arriba y hay un debate impresionante con el tema. Tomamos un supermercado ese verano con la gente del SAC que toman otro en Andalucía
y eso también sobredimensiona todo. Y por primera vez en el Estado español nos reunimos en Mérida el 8 de septiembre de ese año, gentes de Cáritas, gentes de Redes K, gentes de Bildu, gentes de Izquierda Unida, gentes de CGT, críticas de comisiones, Balade, por supuesto, en muchos sitios, plataformas de base, CNT, yo qué sé, una burrada de gente, intersindicales.